La clase de hoy es una clase diferente en el sentido, digamos, de que vamos a trabajar un modelo de análisis distinto de los que hemos estado trabajando, que es distinto en el nombre y es distinto en la forma, digamos, de aproximación a los razonamientos y a la tesis, digamos. De hecho, les cambian los nombres, pero en esencia es un análisis que se estructura básicamente en reconocer que hay una idea, que hay una proposición, que son lo que se hace, digamos, con los pensamientos de uno. Y la forma, digamos, de analizar cómo se llega a esa idea, a ese propósito, que es cierto, el propósito de la argumentación, es lo que lo hace diferente a otros modelos. De hecho, la propuesta de este modelo es una propuesta de un matemático, o sea, una persona que está más vinculada con el área de la ciencia que con el área del lenguaje. O sea, igual eso es como curioso. Bueno, sin quitarle más tiempo, digamos, a la presentación previa para que entremos en materia. La clase de día de participación y argumentación en democracia, o en sus siglas PAD, ¿cierto? Y el objetivo o propósito, ¿cierto?, de nuestra clase es aplicar un modelo de análisis crítico de textos argumentativos que mediante el modelamiento de Townley, como vamos a ver, con el propósito, ¿cierto?, al fin de profundizar en sus capacidades de análisis y evaluación de información. O sea, es como mejorar un poco lo que ya hemos hecho, profundizarlo un poco más, ¿cierto?, en el sentido de hacerlo un poco más consciente y al mismo tiempo procurar que este modelo permanezca. Es un modelo, ¿cierto?, que es más vinculado con el área científica, pero que nos sirve de todas maneras para poder construir los argumentos y también para poder entender o analizar ciertos los argumentos de los demás. Esta es la idea. Bueno, y esta clase, ¿cierto? Como ya lo sabemos, yo le pongo aquí que es para tercero medio A, pero se puede replicar perfectamente para los otros dos terceros medios si ellos lo quisieran así. Ok. Antes de empezar, les tenía que comentar, ¿cierto?, que lo que hemos visto la semana, vamos a hacer un pequeño flashback, a la clase anterior, donde nosotros construimos argumentos que definían una postura y razonamientos adecuados. Vimos eso específicamente con el texto de Mario Aguilar, el texto, ¿cierto?, del presidente del Colegio de Profesores a propósito de una posible vuelta a clase presencial. ¿Cierto? Y ahí él planteaba con argumentos más o menos, digamos, moderados de que esta posibilidad era un poco remota y un poco, ¿cierto?, arbitraria y sin considerar la salud en general, ¿cierto?, de la población, específicamente, ¿cierto?, la de ustedes, los estudiantes y los profes, obviamente. Claro. Y lo que vamos a ver hoy día, a propósito, para darle playa a esta clase, es un discurso de Greta Thunberg que ella pronunció, ¿cierto?, en la cumbre del clima de la ONU en el año 2018, ¿ya? Y lo otro que vamos a ver es el modelo de Tolmin, ¿cierto?, que es este filósofo inglés, pero avecinado, que se avecinó, digamos, en Estados Unidos y que trabajó en torno a esta idea, ¿cierto?, de mejorar la performance de la argumentación. Es un científico matemático, ¿cierto?, que se especializó en esto de los argumentos. Y un aviso, es que todo el material que vamos a revisar en esta clase en particular ya está subido, ya está arriba, ¿cierto?, en Classroom, para que lo vean, y está asignada la tarea, ¿cierto?, que corresponde al mes de septiembre, ¿ya? Va que vamos a ir trabajando, se supone que ya de aquí a la próxima semana, el próximo viernes, la próxima clase, ¿cierto?, ya deberíamos tener más o menos resuelta la guía, y si no, la vamos a terminar de trabajar, ¿cierto?, en esa ocasión. Hoy día empezamos,
Esta es la lanzada, ¿cierto?, de la actividad para que vayan junto conmigo, ¿cierto?, haciendo este análisis de este discurso y aplicando el modelo de Turner, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Ok, ¿quién es Turner? Stephen Turner, filósofo, profesor universitario e historiador de filosofía, nació en Londres en 1922 y falleció en Los Ángeles, Estados Unidos, California, ¿cierto?, en el año 2009. Entre los años 1942 y 1958 aproximadamente, trabajó fuerte en la producción de textos que tenían que ver, de libros. De hecho, tiene una vasta carrera literaria, pero en el sentido de obras literarias que están vinculadas más con los aspectos específicos, ¿cierto?, especializados. Particularmente en el área de la filosofía más práctica, ¿cierto?, que es la de la argumentación, los modelos, ¿cierto?, mejorando modelos. Él fue discípulo de Ludwig Wittgenstein, también vinculado justamente con con el tema del pensamiento y de la construcción, ¿cierto?, del argumento, de la argumentación. Doctorado en filosofía en la antigua Universidad de Cambridge, una de las cuatro universidades más antiguas del mundo, ¿cierto? En el año 48. Y él propone en un libro, ¿cierto? Que no vamos a revisar el libro completo, pero sí vamos a revisar su extracto, en un libro que se llama justamente El modelo de Tolmin, modelo de argumentación del año 58, un modelo argumentativo en el que básicamente lo que hace es relacionar las reglas de una argumentación con los pasos que pueden ser precisados, ¿cierto?, en cualquier tipo de disciplina, abierto, ¿cierto?, a la posibilidad de la disertación y del debate. O sea, es como una especie de organizador de cómo se tiene que hacer una buena argumentación. Y obviamente con evidencia científica, de tratamiento científico, y asumiendo que a pesar de ser, o de buscar, ¿cierto?, una suerte de parámetros, ¿cierto?, dentro de los que se tiene que regir la argumentación, la posibilidad también de que hayan errores, pues se supone que existe esa posibilidad del momento en que toda actividad sea hecha por un humano, ¿cierto? Se asume el margen de error. Entonces, bueno, de hecho, el mismo perfeccionó su modelo en el año 84, ¿cierto?, ayudado ya con estudiantes de él que se especializaron, digamos, Rick y Yannick, ¿cierto?, en el año 84 ya en la universidad, creo que en Estados Unidos ya trabajando, ¿cierto?, en este modelo, si no me equivoco. Ok. Lo que quiere decir el modelo. El modelo está explicado en todo caso, hay una guía que saqué de Webclass que especifica y contextualiza el modelo y habla paso a paso de cómo llegó él. O sea, no son 7 páginas más o menos de texto, pero está un poquito mejor explicado de lo que podría aparecer aquí. Yo lo traté de sintetizar, digamos, con el esquema, el organizador gráfico, y con dos ejemplos, ¿ya?, que son también ejemplos tomados en el mismo texto, o sea, no, para que no se entienda nada, algo diferente. Bueno, ¿se entiende? No sé si ven el cursor aquí. El último casillero, el que está acá al final, ¿cierto? Este que dice conclusión o aserción, es la tesis. Esta tesis que nosotros vamos a considerar como una conclusión a la que se tiene que llegar, de acuerdo, ¿cierto? Y después de haber pasado por, valga la redundancia, los pasos previos que son el respaldo de los datos, la evidencia de los datos, ¿cierto? Un cualificador moral o matización, que esta es la parte humana que se considera o se podría considerar como el margen de error, y elementos que van a poder de manifiesto sustentar lo que van a ser los argumentos, ¿cierto? Y aquí, bueno, otro margen también a propósito de las salvedades y reservas que pueden existir en torno al modelo argumentativo. O sea, todo esto que está previo a la conclusión o aserción son los argumentos. Los argumentos tienen que estar respaldados por datos, específicamente, ¿cierto? Mientras más concretos sean los datos, yo lo mencioné
en otras situaciones, ¿cierto? Cuando yo tengo cifras, tengo citas textuales, tengo la evidencia concreta, ¿cierto? El argumento pesa más. No, no quiere decir que sea mejor. A lo mejor también puede estar incurriéndose en un error. Pero se entiende, digamos, que un argumento sostenido en evidencia concreta es mucho más, más viable o más asertivo en el sentido de procurar una aproximación a una verdad parcial, pero una verdad al fin y al cabo. A diferencia de otros argumentos, como vimos, ¿cierto? También en algunos ejemplos, perdón, algunas opiniones o tesis que no tienen sustento, no tienen ni siquiera una razón de ser, así tal cual. Entonces, claro, esa es la diferencia entre lo bueno y lo malo de las argumentaciones. Ahora, dentro de cómo se construye un argumento, nosotros tenemos que procurar estos dos elementos que están en rojo aquí, ¿cierto? Procurar respaldar lo que decimos, respaldarlo así tal cual, y garantizar o sea, garantizarlo, perdón, y respaldar eso que estamos garantizando. O sea, que todo lo que estemos diciendo tenga un correlato, ¿cierto?, con algo concreto, específico y bien puntual. Ok. Esto lo vamos a revisar en detalle, ¿ya? Y lo vamos a ver aplicado, que es lo mejor de todo. El ejemplo. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo se aplica el modelo de Tolmin. De hecho, el mismo Tolmin lo propone. Aserción, acuérdense que es la tesis. Entonces, la aserción, vamos a decir que la tesis de este modelo, o sea, de este ejemplo, es la mayor prueba de que la línea argumental se ha realizado con efectividad. Cuando decimos que un argumento está bien construido, ¿cierto? La tesis debería decir eso, ¿cierto? Que debería garantizarnos que lo que estamos diciendo es lo más efectivo dentro de nuestra opinión, de nuestro punto de vista. La evidencia, se supone, son los argumentos, los datos, el soporte, la base, ¿cierto? Todo aquello que me permite, de alguna manera, sustentar esa tesis, esa aserción. La garantía es lo que permite conectar la tesis con las evidencias. Podríamos decir que es una justificación, que lo que se está diciendo como argumento está relacionado con la tesis, o lo que se está diciendo con la tesis, ¿cierto? Tiene una relación en los argumentos. Entre A y B, tesis y argumentos, hay una relación explícita, es la idea, ¿cierto? Que se pueda evidenciar. El respaldo sería el apoyo que se puede brindar a los argumentos, ¿ya? O sea, es como, por ejemplo, no sé, vamos a ver en el ejemplo. Yo digo, no sé, porque por ejemplo, que el cigarrillo produce cáncer, estoy un ejemplo así como al voleo, y estoy diciendo que los estudios científicos, que serían los argumentos, ¿cierto?, permiten comprobar esta información, ¿cierto? Este dato de que el cigarrillo produce cáncer, que sería la tesis. Entonces, el respaldo sería, ¿qué científico? ¿Qué universidades, qué estudios, el nombre de los científicos, nombre de los laboratorios en donde se hicieron esas pruebas, qué sé yo, etcétera, etcétera? Ahora, la reserva dice expresa posibles objeciones o refutaciones. Ya, por ejemplo, en el caso de que el cigarrillo produzca cáncer, puede que haya gente, y ustedes van a decir dentro de la experiencia, y quizás no va a salir desde el lado científico, de las pruebas científicas, pero sí va a salir del lado de la experiencia humana, que ustedes conozcan gente que fume, que ha fumado mucho durante toda su vida y no tenga cáncer, por ejemplo, o no, nunca ha desarrollado cáncer, y se mueran de otra cosa y no de cáncer al pulmón, por ejemplo. Perdón. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una posible refutación o objeción, lo que te decía recién con respecto a la idea del margen de error. Y los cualificadores morales son algunos verbos o adverbios también, de fórmulas, digamos, verbales que permiten introducir esta idea de que las cosas no son 100%
100% ciertas. No estamos, de hecho, hasta las teorías más objetivas de la ciencia, las leyes científicas, ¿cierto? Tienen su, ¿cómo se llama? Su excepción. Todo tiene una excepción. Entonces, esta idea de introducir un cualificador modal es introducir la posibilidad de que exista una excepción, una probabilidad, digamos. Todo lo que yo digo es probable, no es ley, no es exacto. Veamos el ejemplo concreto. Ahora sí, este es el primer ejemplo. Déjenme ver una cosita. Sí, tengo dos ejemplos. El primer ejemplo, modelo de Tolmin. Aserción, acuérdense que es la tesis. En la sala de clase, ¿cierto? Los pupitres de los estudiantes y el escritorio y la silla del docente deberían ser sustituidos por mesas redondas de trabajo grupal. O sea, en vez de trabajar en la posición, digamos, de frente al pizarrón y el profesor ahí en una posición como de privilegio, deberían haber módulos, digamos, grupales en la sala. Ahora, ¿por qué? La evidencia. Sentados en pupitres, ¿cierto? Los estudiantes o alumnos son obligados a trabajar aislados del grupo. El pupitre, por lo tanto, frena el trabajo cooperativo. No se puede trabajar en grupo. Y el pupitre, ¿cierto?, ayuda a marcar una diferencia entre el espacio del profesor y el de los estudiantes. No hay un trabajo, ¿cierto?, como de salón, de clase. Se entiende que la garantía de esta idea, de esta evidencia y de esta tesis, ¿cierto?, es que el rendimiento del trabajo grupal es mejor que el del trabajo individual. Cuando se trabaja en grupo o trabaja en equipo, es mucho mejor que trabajo individual. O sea, es más productivo, quizás, no sé. Se puede entender de esas dos maneras. Respaldo. Dice, bueno, ¿qué respaldo tengo? Especialistas, pues, de que tienen que ver con justamente modelos o estrategias de distribución de espacio dentro de la sala de clase. Johnson y Johnson, especialistas, ¿cierto?, justo en educación, plantean que el enfoque cooperativo, es decir, trabajo en grupo, como estrategia de metodológica, como un método de trabajo en la clase, permite la realización de tareas académicas con mayor facilidad. Son tipos que saben y dicen y corroboran lo que nosotros estamos tratando de plantear. Una reserva. Claro, a menos que hayan trabajo, por ejemplo, las pruebas. Ahí las pruebas no pueden ser grupales, pero por ejemplo, todo lo demás, todo el trabajo, la mayor parte del trabajo que uno hace en clase usualmente, ¿cierto? Esta misma actividad, pues la que estamos planteando en esta clase en particular, que obedece, digamos, a un análisis que ustedes tienen que hacer en conjunto, en grupo. Yo lo hago como orientador dentro o modelador más bien, dentro de la clase, ¿cierto? Pero ustedes se supone que yo les tenía que pasar el texto. Si no estuviéramos en clases virtuales, yo les paso el texto y ustedes lo analizan en el grupo. O sea, este es un trabajo grupal, por ejemplo. Y la mayor parte de los trabajos grupales, por ejemplo, los trabajos de laboratorio, son mucho más efectivos porque se permite, digamos, poner de manifiesto el conocimiento del grupo, de las personas. Siempre hay uno que sabe más, uno que sabe menos, entonces ahí se va como nivelando el conocimiento en el grupo, ¿cierto? Se va nivelando el conocimiento de los integrantes de ese grupo, mientras tanto participen. Esa podría ser otra reserva, porque si nosotros garantizamos que todos participan en un grupo, perfecto. Pero si dentro del grupo hay gente que no o estudiantes que no participan, evidentemente que eso va a ser también una materia de reserva o excepción, como le decíamos nosotros. Y el cualificador moral es el verbo debería, que no sé si se dieron cuenta, está aquí arriba, donde dice deberían ser sustituidos. Existe un condicionante, ¿cierto? Que es este cualificador. Este deberían introduce, ¿cierto?, la idea de que lo que estamos planteando es una posibilidad. No quiere decir, puede que en otros modelos de educación, por ejemplo, no sé, no se considere el trabajo grupal y los resultados sean óptimos también. Existe también ese margen de error. Entonces, el deberían es una propuesta nada más. ¿Entiendes? Otro ejemplo. La tesis sería, el bachillerato que se imparte en
en instituciones oficiales es, en general, excluyente. Bachillerato se refiere, ¿cierto?, a este modo de enseñanza en las que, ¿cierto?, se estudia como una especie, es como una especie de enseñanza media, se aprende de todo un poco, y ahí se especializan, digamos, los estudiantes en lo que ellos consideran como más cercano a lo que ellos quieren. Bueno, la evidencia dice, un alto porcentaje de egresados de instituciones públicas no aprueban el examen de grado en la universidad. Esto estamos hablando de otros modelos de universidad, de hecho, de Bolivia, ¿cierto? O sea, perdón, de Venezuela. Perdón por el error. La mayoría de los estudiantes, otra evidencia, dice que aprueban el examen de ingreso a la universidad provienen de instituciones privadas. Me pareció lo que sucede aquí en todo caso. Y dice, evidencia, otra, la tercera, para aprobar el examen de ingreso a la universidad hay que tomar cursos especiales que son costosos. Entonces tenemos, digamos, la idea de cómo se defiende esta opinión o tesis, aserción, como le dice Toumin, de la idea que el bachillerato como institución oficial es en general excluyente. La garantía dice que respalda la evidencia, la igualdad de oportunidades ha sido un valor entre los venezolanos, entre el país de Venezuela. Estamos poniendo un ejemplo extranjero para que no tengamos problemas. Ok, el respaldo dice, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de estudio. Ojo con esto que la mayor parte de la República Latinoamericana, por ejemplo, tiene más o menos la misma idea con respecto al tema de la universidad y de garantizar desde el punto de vista estatal también el derecho a la educación, un derecho, cierto, que tenemos consagrado. Entonces, claro, ahí nos parecemos también en eso. Estamos hablando de la preparación para entrar a la universidad. Ellos hacen pruebas particulares, ¿cierto? Nosotros hacemos una prueba como más estandarizada que la famosa PSU, que ahora se llama PBT, que tiene que ver, ¿cierto?, con una fórmula de bachillerato que nos sirve para poder entrar a estudiar carreras específicas de acuerdo con el porcentaje y la ponderación de esos porcentajes de puntos. Bueno, la reserva debería ser, ¿cierto?, esta idea de que a veces los estudiantes tienen otros intereses, por ejemplo, se decantan por carreras o profesiones que no están derechamente dadas, ¿cierto?, en la universidad, no son dictadas por la universidad, de repente tienen, no sé, otro tipo, otra vocación, ¿cierto? Un deportista, por ejemplo, que se consagre su carrera, digamos, desde el punto de vista no universitario, por así decirlo, ¿cierto? Y el cualificador moral, la inclusión de este debería, que también aparece en implícito, ¿cierto?, en esto de que en general, ¿cierto?, es excluyente la tesis, ¿cierto?, lo que está planteando. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es en torno, ¿cierto?, este mismo trabajo de Toulmin, ¿cierto?, aplicado en un discurso que es cortito, dura apenas 4 minutos, sino un poco menos, que dictó entonces Greta Thunberg. Es más o menos el mismo discurso que ha estado como ella repitiendo desde que ha sido, digamos, como vocera de medioambiental internacional, ¿cierto? El extracto de este discurso está, o más bien la transcripción de este discurso también está como tal, como materia dentro de las tareas, dentro de los textos que yo les puse en Classroom. Está el modelo de Tolmin, para que vamos apuntando, ¿cierto? Está el discurso de la Greta Thunberg en video, ¿cierto? Está el mismo discurso de la Greta Thunberg, pero está esta vez en transcrito, o sea, como texto. Y está la guía que es la que tiene que ir desarrollando a propósito de esta materia nueva, ¿cierto? Veamos entonces el discurso. Este análisis que vamos a hacer del discurso basándonos, ¿cierto?, en este texto de la Greta Thunberg. Creo que el nombre de la tarea es Greta Thunberg bajo la lupa. Pero no es ella, sino su discurso, para que se entienda.
Ok. Corre vídeo. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not coming to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of the green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve the crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Ok. Vamos a. Bastante elocuente las palabras de la Greta Thunberg, si lo quieren ver así. Un discurso conciso, bien, bien concreto, bien puntual, ¿cierto? Con un componente, digamos, de polémica bastante considerable, o sea, igual es discutible. Sin embargo, la mayor parte de las personas que adhieren a esta idea, ¿cierto?, de que hay que actuar con prontitud frente al tema, ¿cierto?, de la contaminación y el daño que le estamos haciendo al planeta, es mayoritaria. El problema es que esa mayoría, aparentemente, como dice Greta, recién se está irguiendo en defender, ¿cierto?, eso que es algo que nos podría extinguir incluso como humanidad. Que sería haciendo un daño irreversible al planeta. Bueno, antes de hacer este análisis de discurso, vamos a hacer algunas preguntas previas, que son las preguntas que nosotros tenemos que ir formulándonos permanentemente cada vez que nos enfrentemos a un texto argumentativo. La razón de cuando argumentamos, ¿cómo razonamos cuando argumentamos? ¿Bajo qué idea, cierto, construimos nuestros argumentos?
¿Qué procesos mentales son necesarios para armar un argumento? Procesos mentales que tienen que ver con la reflexión, principalmente con la reflexión. Bueno, si consideran proceso mental también la idea de leer, de procesar, de relacionar evidencia, ¿cierto? Y obviamente de articular, como proceso mental también puede ser el hecho de articular dentro de la mente, ¿cierto? Mis ideas. O sea, todo esto que tiene que ver con el razonamiento. Es un proceso mental necesario para poder armar el argumento. Cómo yo pienso, ¿cierto? Pensar, reflexionar y organizar mi opinión. ¿Y de dónde viene esta información? De la información se supone que también está, estoy, cuando hago relación y hago reflexión sobre lo que voy a argumentar, estoy relacionando ideas que son previas, digamos, a lo que yo voy a opinar. O sea, yo estoy vinculando, yo lo que he visto, lo que he leído, lo que he escuchado, ¿cierto? En relación a lo que yo quiero decir, a lo que yo voy a opinar. Entonces, uno no opina desde el vacío, o sea, uno no dice algo como novedoso, ¿cierto? Lo que uno hace es reestructurar ideas de otros pensadores anteriores, ¿cierto? Otras personas, otras evidencias, otros rasgos, ¿cierto? De la realidad que me permiten componer o construir mi argumento. Eso lo hace mi mente en fracciones de segundo, incluso. Los que son buenos argumentadores, en menos de un segundo ya tienen más o menos un argumento armado, ¿cierto? Otros toman un poco más de tiempo porque lo quieren hacer bien, quieren evidenciarlo bien, ¿cierto? Y investigar, indagar y, por supuesto, respaldarse correctamente y poder decir, ¿cierto? Lo que uno quiera decir, pero con más propiedad. Bueno, la información de la que nosotros usamos para sostener nuestros argumentos están en la realidad. Son parte, ¿cierto?, de lo que se supone que nos rodea, de lo que podríamos considerar el contexto. El contexto, a propósito, ¿cierto?, es fundamental para poder entender también lo que uno está diciendo. Pues un argumento fuera de contexto no tiene ni ton ni son, como se dice. Sobre el discurso de la Greta Thunberg, a propósito, vamos a ver. Esto no es por el tiempo, porque ya estamos como en Lora, como dijo el loro. Vamos a dejar las preguntas lanzadas, que son las preguntas que están en la guía. Yo saqué las preguntas de la guía para que entiendan, digamos, qué pregunto, y no estoy preguntando nada del otro mundo tampoco, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis o planteamiento de la autora, en este caso Greta, de qué quiere convencernos? ¿Cuáles son los argumentos que usa la ambientalista Greta Thunberg, ¿cierto?, para apoyar su postura? ¿Los argumentos que está utilizando, cómo son, cuáles son, ¿cierto? Más que cómo son, cuáles son. ¿De qué tipo son estos argumentos que presenta y con qué propósito? ¿Son argumentos que se pueden comprobar? ¿Son argumentos que son solamente argumentos emocionales que ya le dice, ¿cierto?, a propósito de su experiencia? Ya tenía en este entonces, creo que tenía 15 años en 2018 y tiene 17. Son argumentos de una adolescente, por ejemplo, a propósito de que de repente se denota la idea de, ah, con una cara chica, que no sé, po, que se fue en volada, como se dice. Y de repente lo que dice va más allá de la edad que tiene. O sea, ella representa una nueva camada de ecologistas, ¿cierto? Con un poco más de energía y todo, pero no hay que atacarla, digamos, por el tema de la edad. Eso sería una falacia. Una falacia ad hominem, ¿cierto? Atacar a la persona, no a sus argumentos. ¿Tiene validez sus argumentos? ¿En qué radica su validez? Asumiendo que tiene validez, ¿en qué radica esa validez? ¿Cierto? Ahora, si ustedes llegan a detectar que no son válidos, tendrían que decir en qué radica su invalidez. O sea, ¿por qué no son válidos estos argumentos? ¿Ya? ¿Y en qué tipo de conocimiento se basa el argumentador? En este caso, Greta Thunberg, ¿qué conocimiento tiene ella para decir lo que dice y construir, ¿cierto?, su tesis? Finalmente, a propósito de lo que señalaba antes de esta diapo, ¿cierto? La importancia del contexto en la construcción del discurso de la mentalista. ¿De qué manera incide? Ahora, el contexto en la construcción, el contexto se refiere obviamente a la crisis medioambiental que estamos viviendo. La contaminación al grado, ¿cierto?, en el que nosotros tenemos, ¿cierto?,
evidencia lo urgente que es, por ejemplo, y se ha manifestado así, en la idea de reducir nuestra huella de contaminación en el planeta, de reducir incluso en algunos países como China la cantidad de gente que vive en ese país. Más allá, ¿cierto?, de los costos del Estado, también los costos medioambientales, que significa que haya una gran cantidad de personas viviendo en el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho del contexto que ustedes pueden considerar. Eso lo revisamos la próxima semana, no se olviden. El próximo viernes vamos a trabajar en este texto. Vamos a hacer lo mismo, la misma tarea de hoy día. Vamos a volver a ver el video, ¿cierto?, de la Greta Thunberg, pero ahora vamos a ir respondiendo a las preguntas con la participación de ustedes, de acuerdo con lo que van haciendo. Lo ideal es que, o lo ideal es que se metan a Classroom, ¿cierto?, Google Classroom, está asignada la tarea, revisen el material, me ayuden en eso, ¿cierto?, porque se supone que esta clase debería durar 10 horas, pero no tenemos esas 10 horas para hacer esta clase. Entonces, una forma de ayudarme para que esto funcione bien, adelantando la pega, en este caso, ¿cierto?, viendo los videos de nuevo. El video de esta clase, este video en particular, que también va a estar subido luego en Classroom, y bueno, lo de Tolmin, de Stephen Tolmin, ¿cierto?, que es su idea de cómo se construye un argumento, y la guía que la vayan respondiendo en virtud, ¿cierto?, de lo que saben. Y lo que no saben lo dejamos pendiente, ¿cierto?, para la clase del viernes de la próxima semana. ¿Ya? Para ir cerrando, entonces, hoy día aprendimos, ¿cierto?, que veremos la próxima semana, el recordatorio de prueba, que se viene la prueba. Aprendimos algo del modelo de Tolmin, lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento, ¿cierto?, con más ejemplos quizás, o más aplicado al discurso de la Greta Thunberg, vimos el discurso de ella. ¿Qué veremos la próxima semana? Entonces, revisaremos la grilla, no vamos a hacer la guía, la vamos a revisar, vamos a responder las preguntas que queden pendientes y vamos a comentar el texto, ¿cierto?, que suscitó esta análisis. Y aunque se viene una prueba, no tengo fecha todavía definida para esta prueba. Tengo que estructurar, digamos, cómo voy a evaluar de aquí a fin de año, de acuerdo con el tiempo que nos quede, ¿cierto?, el diferenciado para que sea ordenado y que no tengamos, ¿cierto?, tantos estudiantes pendientes. Esa es también una tarea que me tengo que dar, ¿ya? Sí, es así como... Ok, los vemos entonces la próxima semana, chiquillos. Recordar entonces hacer la guía, insisto, no sé, quiero ser majadero, pero ahí está el fuerte de la próxima clase, depende de ustedes que la próxima clase sea exitosa. Cuídense mucho, un abrazo grande, que les vaya bien, chiquillos. Chau, chau.